gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nuestra celebración eucarística bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, nuestra buena madre. Y ofrecemos de manera particular esta Eucaristía por nuestros hermanos peregrinos, por Francisco Juan Pérez Barberena en el primer aniversario y sus familiares aquí presentes. Y también pedimos por todos ustedes que esta mañana han venido, esta tarde ya, a visitar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe para encomendarse a ella, que ella atienda todo eso que ustedes traen en su corazón y hoy vienen a suplicarle con fe, porque ella está para escucharnos, como se lo dijo al humilde San Juan Diego, quería que se le hiciera esta su casita sagrada, para darnos a él, a su Hijo Jesucristo el Señor, que es todo su amor, y escuchar sus necesidades, sus peticiones, sus lamentos, sus quejas. Y para disponernos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, imploremos el perdón y la misericordia de Dios. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza que suscite ministros dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse y vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de Tobías. Aquella noche, después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared, con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba, en la pared, había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas. Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüento me aplicaban,
La mancha se extendía más sobre mis ojos, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante 4 años, y todos mis hermanos estaban afligidos. Ahicar se hizo cargo de mí durante 2 años, hasta que se fue a Elimaida. Entonces mi esposa, Ana, se puso a hacer sobrepedido de tejido de lana, que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día 7 del mes 12, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes, además de darle su pago íntegro, le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa, el cabrito comenzó a balar, y yo al oírlo, llamé a Ana y le pregunté, ¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo a sus dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces ella me respondió, es un regalo que me hicieron, además de mi paga. Pero yo no le creí, y le dije que lo devolviera a sus dueños, y me enojé con ella por ese motivo. Entonces ella me replicó, ¿de qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. Palabra de Dios. El justo vive confiado en el Señor. El justo vive confiado en el Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. El justo vive confiado en el Señor. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. El justo vive confiado en el Señor. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. El justo vive confiado en el Señor. Se ponen de pie. Aleluya, 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 aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa.
Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: Del César. Entonces les respondió Jesús: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Hermanas, hermanos, sin duda alguna, nunca vamos a comprender completamente el misterio de la divina providencia. Y esta es la enseñanza que nos da la primera lectura que escuchamos, tomada del libro de Tobías. Se escribió aproximadamente 200 años antes del nacimiento de Cristo, cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba en cautiverio. Tobit era un notable ejemplo de fe, de caridad para con los demás, haciendo siempre el bien. Y sin embargo, la providencia de Dios permitió que fuera víctima de un inesperado accidente que lo dejó ciego, y así lo escuchamos en la primera lectura. Había llegado precisamente de trabajar haciendo el bien a sus hermanos, y bueno, como ahora, pues, con tanto calor, buscamos siempre alguna sombrita, buscamos siempre algún lugar donde esté más fresco. Y vamos pensando en aquel tiempo. Ahora hay todos los climas artificiales y todo eso, pero lo constatamos cuando salimos de la casa o andamos en la ciudad o en algún otro lado, el fuerte calor. Y cuando sucedió, a pesar de este accidente, de esta desgracia, que le cayó estiércol de alguna golondrina, pues son los pájaros que se ponen en las paredes, porque él se acostó en lo más fresco de ese portal, y le cayó pues accidentalmente este excremento y quedó ciego. A pesar de esta desgracia, él permaneció fiel a Dios. Y cuando pensó que el cabrito, que hubiera sido un platillo exquisito para él, pensó que era robado, le insistió a su esposa que lo devolviera. Y vamos, ni para sí mismo tuvo lástima de él, ni concluyó que él lo merecía. Así como estaba, que no podía trabajar. Él merecía algo valioso, además por todo el bien que hacía, y pues estaba pasando cierta situación difícil, a pesar de que él fue un hombre muy rico. Aunque fuera robado, puede decir, bueno, pues
estoy en esta situación, pues qué bueno, porque pues yo tengo hambre y quisiera, pero no, no fue así. Por su parte, su esposa insistía que ese cabrito se lo habían regalado. Después de que la esposa de Tobías pues se había puesto a trabajar tejiendo y vendía todas esas cosas, todos esos mantos o todo lo que hacía para sacar algo de dinero y poderse sostener. Y le dice, me pagaron esta costura que hice y me regalaron este cabrito. Entonces, pero él pues no le creyó y sigue, como ustedes y todos nos dimos cuenta, esta historia. Insistía Toby que el cabrito era robado y ella le ratifica que no. Y sintiendo su esposa que estaba duro y duro con lo mismo, se enojó. Ella se enoja y le echa en cara a Tobías, dice, ya furiosa, empezó a decirle también, a molestarlo, ¿de qué te han servido tus buenas obras? A ver, dímelo, ¿de qué han servido tus buenas obras? De nada. Porque tú le temes a Dios y a ver, ¿qué? No te responde. Y lo que ella le quería decir, pues, con esto es que a pesar de sus buenas obras, él no había encontrado el favor de Dios. No le había hecho un milagro para que se curara de la vista, a pesar de que había acudido a los médicos de aquel entonces, le dieron tantas cosas y se agravaba más su visión. Y la cosa más natural del mundo hubiera sido que Tobías, pues, le echara la culpa a Dios. Porque, pues, él hacía siempre el bien. Y por desgracia, cayó. ¿Por qué no le daba la salud? ¿Por qué no le hacía ninguna buena medicina? No le quitaba y no le hacía ver. Hermanas y hermanos, ¿y por qué no pensamos cuántas veces? Si yo me he dado cuenta. Es que Dios no me escucha, ¿y por qué a otros sí, que son malos? Yo soy bueno, yo voy a misa, yo me confieso, yo recibo la comunión. Tantas cosas que decimos. ¿Y por qué a los malos sí les va bien y mire todo lo que hacen? Y es que me quitó a mi abuelito y yo lo quería, y yo quería que estuviera, y por eso ya como que no creo en Dios, me cuesta mucho pensar que Dios existe. Y eso así apenas antier escuchaba a un muchacho, una muchacha, que decía esto. Y cuántas veces, por esa situación que muchas veces tenemos a lo largo de nuestra vida, así vamos todos. Y encontramos situaciones difíciles, pero la fe tiene que ser muy fuerte. Y ver que Dios nos va a ayudar, pero necesitamos una fe en realidad muy fuerte para poder asumir aquello sabiendo que Dios nos ve con ojos de bondad, de misericordia, pero nos falla mucho esa fe en Él. Así como los niños tienen una gran confianza en sus papás, que llueva o truene, el niño está y va en brazos de sus papás y lo llevan de la mano y él tiene toda la confianza en ellos y va adelante. Pero nosotros, por eso Jesús nos decía, sean como los niños. El que no sea como los niños no entrará en el reino de los cielos. Pero a pesar de todo esto, Tobit no pensó lo que su esposa le decía y ni renegó de Dios, nunca renegó de él. Él sabía profundamente lo que significa dar a Dios lo que es de Dios, lo que a Jesús le hacen esa pregunta a aquellos escribas y fariseos, y todo para ponerle una trampa.
Si dice, cuando le hacen la pregunta, ¿es lícito darle al César el impuesto? No dárselo. Si Jesús decía que no, entonces se declaraba contrario y enemigo del gobierno que los estaba gobernando, el gobierno de Roma. Y entonces traería consecuencias. Si decía que sí, entonces se oponía a lo que decía precisamente la ley de Moisés, o lo que ellos precisamente decían, que se declaraba enemigo del pueblo de Dios. Pero Jesús inmediatamente les dice que le están poniendo una trampa. Y si pensamos un poquito, cuando la respuesta que les hace Jesús ante esta realidad, cuando le dice, cuando Jesús les dice, preséntenme una moneda, ¿de quién es esta imagen? Ah, pues del César. Y Jesús les dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así tan, podemos decir, tan fácil y sencillo. Jesús les dijo que le ponen una trampa, pero le responde y los deja con la boca abierta o la boca callada. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿y qué cosa no es de Dios? ¿Qué no es de Dios? Pues todo es de Dios, hablando en un sentido general, todo es de Dios. Él ha hecho todo cuanto existe con solamente un acto de su voluntad. Y es divino lo que lleva su imagen. Y la primerísima imagen es el ser humano. El ser humano, hombres y mujeres, el ser humano, por tanto. Porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y ante Dios, pues todos somos deudores, todos. Porque, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿La vida se la dio usted mismo? ¿Se la ha dado usted mismo la vida, su existencia? Pues no. ¿Y todo lo que tiene? ¿Por qué? ¿No se pone a pensar? Hermanas y hermanos, solamente reflexionemos un poco. Y entonces vamos a entender precisamente esto que se ha hecho tanto, un tanto de polémica entre, pues, los jefes de Estado, de gobierno, que muchas veces hablan de al César lo que es del César y a Dios allá. Pero entendamos, entendamos. Todo lo que sea en bien del ser humano, hemos de hacerlo. Pero no lo que está en contra del ser humano. Porque eso hemos de tener siempre presente. Todo el bien que sea para mí, para mi hermano, porque es simple y sencillamente solamente lo que nos dijo Jesús, amen a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Yo quiero que siempre me hagan el bien, pues tengo que hacerlo también a los demás. Eso es todo. ¿Por qué vive la humanidad con todos esos problemas? Porque pensamos solamente en un egoísmo y no vivimos del amor. No vivimos haciéndonos el bien los unos a los otros. Todos los mandamientos se resumen en eso, en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Dios no nos pide nada, todo nos lo da, pues no es difícil amarlo a Dios así. Pero en cambio, cuando los demás nos fustigan, nos dicen y todo eso, hay que manifestarlos y hay que precisamente, pues todo aquello que es simple y sencillamente del hombre, bueno, para el hombre, pero todo lo que a Dios le pertenece será precisamente a Dios. Y ellos, los fariseos, querían una declaración política, pero al añadir una exhortación religiosa, Jesús les quiso decir que se habían equivocado de pregunta y que eran perezosos, negligentes en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Sí, allí no hacían nada para cumplir precisamente lo que Dios les decía. Todo le cargaban a los demás, pero ellos ni siquiera con el dedo de la mano lo tocaban. Los romanos, que era precisamente el César el que gobernaba, procurarían que los judíos pagaran los impuestos a como diera lugar, a fuerza, si era necesario, a la fuerza, pues. En cambio, Dios, nuestro Padre,
nos pide que le sirvamos libremente, no nos pide nada, libremente y sin desfallecer. Mande lo que mande, porque siempre va a mandar cosas buenas para con nosotros mismos y para con los demás. Pero ahí, como tanto nos ama Dios, que por eso nos dio la existencia, si no nos hubiera amado, no nos hubiera dado la existencia a nuestro ser. Y por eso, porque quiere siempre lo mejor para nosotros. Es importante, pues, esta última observación. Mande lo que mande Dios. Como Tobías, debemos mantener nuestra confianza en Él, en Dios, y mantenernos fieles a Él, en las buenas y en las malas, porque Dios en su infinita providencia nos va a atender siempre. Hermanas y hermanos, meditémoslo. Y ejemplo de quien hizo todo esto así, nuestra Madre Santísima. Ella, ¿qué le responde cuando le dice el ángel que quiere ser la madre del Salvador? La dejó que ella libremente aceptara. Y simple y sencillamente dice: yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que tú me has dicho. Todo lo que nos pide el Señor. Y así vino todas las consecuencias que ella sufrió, nada más ni nada menos por ser la madre del Salvador, hasta estar al pie de la cruz. Con todo lo que haya sucedido, ella afrontó todo con una fe enorme, grande, que por eso la invocamos en el rosario como la Virgen fiel, fiel hasta el último momento de su vida. Pues que nosotros también seamos así, hermanas y hermanos, y nunca desesperar, porque Dios siempre nos atiende en las buenas y en las malas, espera solamente la fe. Se ponen de pie. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para todos los hombres, respondiendo a cada petición diciendo: Padre, escúchanos. Por los religiosos que sean siempre plenamente fieles a su vocación, oremos. Padre, escúchanos. Por los ricos, que no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas, oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres y los que pasan hambre, que encuentren ayuda en sus necesidades, oremos. Padre, escúchanos. Por quienes vivimos en esta ciudad, para que logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad, oremos. Padre, escúchanos. Para que al terminar este día nos entreguemos al descanso, confiando en que el Señor vela siempre nuestro sueño, oremos. Por nuestros hermanos peregrinos, para que el Señor les mande siempre la ayuda necesaria en sus necesidades, por nuestro hermano Francisco Juan Pérez Barberena, en el primer aniversario en que el Señor lo llamó a su presencia, que esté contemplando la gloria de Dios nuestro Padre, oremos. Para que nunca falten en los hogares la casa, el vestido y el sustento por su providencia divina, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que, viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar. Eres el Creador, tú nos conoces,
Tú nos has formado, tú nos llamaste. Acepta esta plegaria ante tu presencia. Por Jesús, tu siervo amado, que nos dio la vida. Ante tu presencia ponemos hoy, Señor, cuerpo, mente y corazón, con la ofrenda del vino y el pan, con gratitud y amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y perseveren sin cesar en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como Estado, la libertad de tus hijos, como ley, el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar, en particular de tu hijo Francisco Juan Pérez Barberena, a quien hace un año llamaste de este mundo a tu presencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Norberto y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó, pidiéndole que nos libre del mal, del maligno, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos se dan un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que están preparadas para recibir la Sagrada Comunión, acérquense donde se encuentran los ministros.
Aquí en la Basílica de Guadalupe la comunión se distribuye en la mano. Las puertas a Cristo, no tengamos miedo. Abramos de par en par el corazón al amor divino. Abramos las puertas a Cristo, no tengamos miedo. Abramos de par en par el corazón al amor divino. Testigo de esperanza para quien espera salvarse, peregrino por amor en las sendas del mundo. Abramos las puertas a Cristo, no tengamos miedo. Abramos de par en par el corazón al amor divino. Abramos las puertas a Cristo, no tengamos miedo. Abramos de par en par el corazón al amor divino. Testigos de esperanza para quien espera salvarse, peregrinos por amor en las sendas del mundo. Abramos las puertas a Cristo, no tengamos miedo. Abramos de par en par el corazón al amor divino. Abramos de par en par el corazón al amor divino.
Se ponen de pie. Oremos. Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que por este sacramento de caridad maduren las vocaciones que a manos llenas siembras en el campo de la Iglesia, de tal modo que sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Que Dios los siga bendiciendo siempre por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe y que siempre escuche sus ruegos y ella los presente ante nuestro Dios, Padre, Trino y Uno. Que pasen todos buenas tardes.